Gracias a sus esfuerzos, ahora la mansión tendrá energía infinita de buena calidad, por lo cual todos podremos volver a ver nuestros videos porno nuevamente. Hablando en serio, como algunos ya habrán notado, no muchas personas enviaron videos, diría que unos 20 aproximadamente, y en la ronda 2, más de 50 personas mandaron video. Me estuve preguntando el porqué de perturbador hecho, y bueno, mire el calendario y al parecer varios comienzan clases de nuevo. Así que he decidido ser bondadoso, un poquito. Ahora, todos vuelven a tener dos oportunidades. Los que hayan desperdiciado las dos anteriores no serán eliminados, pueden quedarse tranquilos. Eso sí, si nuevamente las gastan, definitivamente serán expulsados del torneo y ya no habrá quinta o sexta oportunidad. Decidí hacer esto para alargar más el torneo, ya que a este paso solo durará dos rondas más, y para que varios puedan proseguir más tranquilos con sus estudios, porque en el fondo yo también fui al instituto y sé lo que se siente. Regresando al tema que nos concierne, deberán votar a los usuarios que quieren echar de su grupo, y recuerden, díganmelo únicamente por el chat de Facebook, porque solo así los voy a tener en cuenta, y así también evitaremos peleas entre concursantes. Tienen hasta el 30 de septiembre para votar. La razón de tan limitado tiempo, es que quiero comenzar la ronda 4 rápidamente, y si la retraso más, cagaré la temática de la siguiente ronda, que si son perceptivos, ya se imaginarán sobre qué podría tratar. Felicito a aquellos que pudieron mandar videos, pese a que fueron pocos, pude notar el esfuerzo en la mayoría de ellos, he de decir que varios tienen grandes dotes para armar historias, mientras que otros deberían mejorar la comedia, pero en general me gustaron la mayoría de videos, buen trabajo, y espero que en la siguiente ronda más gente pueda mandar video. Nos vemos damas y caballeros, tengo que ir a alimentar a Rockerito.